otro la cagó. Bueno, bienvenidos otra vez a Lo Justo. Estamos en el tercer bloque con Rosy Salazar de Demus para conversar sobre el tema coyuntural de las esterilizaciones forzadas, o esterilizaciones masivas, también le dicen. Hay un tema de concepto ahí. Esto ha saltado a la palestra política, Rosy. ¿Cuál ha sido este remolino? Ahora hay muchas personas que han estado comentando, San Martín, Aguinaga, en fin, Luz Salgado. ¿Cómo ves el panorama tú al respecto, ¿no? Lo que sucede es que, mira, después de 15 años donde las mujeres pueden decir que por primera vez van a poder acceder a justicia y reparación, lo que ha sucedido es que obviamente el fujimorismo ha saltado frente al tema, ¿no? Porque ya hemos visto que ha venido la extradición por los diarios chichas, claro. Y ahora otro obstáculo para ese tema del indulto sería nuevamente tener en la palestra un caso que es el tema de las esterilizaciones forzadas. Es el, ¿no?, caso de Mamerita Mestanza, que ha... ¿Cuál es el trayecto que ha tenido? Para un poco ubicar ya, a la gente. Lo que sucede es que, bueno, en el año 97-98, cuando hubieron las esterilizaciones forzadas, hubieron varias investigaciones a la par. Yeah. La de Chávez Chuchón, la de la otra congresista Rosa... Ahorita no me acuerdo bien su apellido... la de la Defensoría del Pueblo y la de CLADEM, ¿no? Todos estos se sumaron y en el año 2001 comenzó toda una investigación. A la par, paralelamente a esto, ya en el año 97, nosotras, como Demus, habíamos interpuesto una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Mamerita Mestanza, que es una mujer de Cajamarca que fallece a raíz de la esterilización y que ella fue amenazada con prisión si no se hacía la esterilización. Nosotras, en el año 2003, se llega a un acuerdo de solución amistosa con el Estado peruano. El Estado peruano reconoce que le, hizo, que le violó derechos a Mamerita Mestanza. Pero dentro de este reconocimiento y este acuerdo, el Estado peruano se compromete a investigar y sancionar no solamente a los responsables de la muerte de Mamerita Mestanza y de las esterilizaciones forzadas que a ella se le realizó, sino también a todas aquellas personas implicadas en esta política estatal. ¿Y ahí entonces se hace un mismo caso? Ahí sí. Regresa al Perú en el año 2003 y se acumulan todos los casos. Se hace un solo caso. ¿Cuántas personas alrededor? En este mismo caso, digamos. En este mismo, no es todo el universo, pero digamos. No, pero en este mismo caso hubieron, al final de cuenta, 2.074 víctimas. De las cuales 100 eran varones y 1.900 mujeres, más o menos, ¿no? Y en el año 2009 este caso se archiva. Se archiva por el fiscal Schwartz, que él al final de cuentas lo que sostiene en el archivamiento es que los delitos que se cometieron habían prescrito, ¿no? Y que todavía le faltaba hallar indicios como para sostener que otros delitos que también se habían denunciado se habían dado, ¿no? Claro, claro.
Y pero por otro lado también cabe señalar que Schwartz nunca hace un análisis de estas esterilizaciones forzadas como delitos de lesa humanidad. No lo hace así. Lo que él pasa es que como él recibe denuncias de genocidio, sobre tortura, él analiza eso, pero no entra a analizar lo otro que nosotros sostuvimos en todo el tema, en todo el tiempo del proceso. Y lo otro que tampoco hace Schwartz es que a pesar que él ve que hay hechos que configuran delitos, de acción, digamos, de pura acción penal de oficio, él no investiga todos estos hechos ni a los inculpados, que quizás todavía no estaban considerados en la denuncia grande, ¿no? Pasa el archivo y luego de eso, la Comisión Interamericana en el año 2010, ya en el año 2009 se le comunica a la Comisión, nosotras que somos peticionarias del caso Mamerita, que había sucedido este archivo. Claro. La Comisión, muy preocupada, comienza a preguntar al Estado peruano qué está pasando con el caso Mamerita Mestanza. Luego, en el año 2010, obviamente en una reunión de trabajo, el Estado peruano informa que se había dado el archivo, ¿no? Ya oficialmente a la Comisión. Ahí la Comisión sacó un comunicado de prensa donde en un párrafo señala contundentemente que condena al Perú por no haber cumplido el acuerdo de solución amistosa en este acápite, que era el acápite de investigaciones así. Al año siguiente, obviamente la Comisión sigue recomendando al Perú, por favor, abran el caso para que puedan cumplir ese acuerdo de solución amistosa. En el año 2011, que fue el año pasado, el Ministerio Público informa a la Comisión de que se está llevando a cabo el análisis para la reapertura del caso. Y recién este viernes se nos ha notificado ya formalmente la primera Fiscalía Supraprovincial de Lima que han reabierto el caso porque han encontrado indicios suficientes como para reabrirlo, ¿no? Claro, todo este proceso, digamos, cuando Ollanta postula la presidencia, Claro. es una de las banderas que lleva como Claro. candidato. Y en el Congreso creo que hubo una serie de luchas, en fin, el Fujimorismo está en contra, pero Claro. ahora finalmente ya se ha abierto. Entonces eso sería, digamos, un golpe más para el Fujimorismo. ¿Quién va a encargarse entonces de De esta esta investigación investigación? es la primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima, que actualmente lo dirige la doctora Edith Chamorro, pero el fiscal adjunto, que es el doctor Ayala, es aquel que ha firmado la resolución porque la doctora Edith Chamorro justo se encontraba de licencia, ¿no? Cabe también señalar algo, porque en esta discusión a mí me pareció bien peculiar cómo han polarizado el tema como para utilizarlo más políticamente y se olvida de que este caso, más allá de que pudo haber sido utilizado o no en las elecciones el año pasado, es un caso que viene arrastrándose de hace 15 años atrás, donde mujeres víctimas de esta política están luchando por acceder a justicia, ¿no? Es necesario señalar eso. Lo segundo que también me parece muy importante señalar es que este archivo que hubo nunca fue cosa decidida, porque se está hablando, es decir, Aguinaga está sustentando que es cosa Que ya fue juzgada, juzgado, ¿no? que Que no se le lo está puede, violentando los a él no le derechos a pueden abrir un él. nuevo Sí. proceso, en fin, ¿no? Bueno, número uno, nunca ha habido un proceso judicial. Nunca ha habido un proceso judicial. Es decir, nunca hemos pasado a la etapa en que se Claro. analicen las pruebas, en que hay una sentencia o condenatoria o De absolutoria. frente pasó archivo. De frente pasó archivo. Ni siquiera hubo una denuncia. Digamos, ni siquiera el Ministerio Público denunció los hechos. Porque aparentemente no encontraron toda la documentación adecuada, los elementos adecuados como para poder denunciar. Digamos que quedó en la impunidad por Quedó un en tiempo. impunidad totalmente, porque si a nosotras Ademus nos preguntas si habían indicios suficientes como para que denunciara, sí. ¿Por qué? Porque un fiscal no tiene por qué probar los hechos. El fiscal tiene que ver que hay ciertos elementos que te muestran que puede haberse cometido un delito y denuncia. ¿Y para qué denuncia? Para que haya un Para que se proceso haga judicial investigación. y ahí se prueben si hubo los hechos o no hubo los hechos. Indicios hay. ¿Y cuáles indicios hay? Testimonios que tienen congruencia en todos estos años. Es decir, las mujeres han testimoniado y, por ejemplo, todas nunca han retrocedido en su testimonio. Todas señalan cómo fueron esterilizadas sin su consentimiento. Segundo, hay varias víctimas que no tienen consentimiento válido. Es decir, o no han firmado o ellas señalan que fueron amenazadas, engañadas y todo eso. Tercero, hay oficios que vinculan a algunos ministros del Estado que le van informando a Fujimori cómo se van cumpliendo las cuotas. Por ejemplo, hay un oficio muy importante que es de la Dirección General de Salud de Huancavelica que le estipula a sus médicos cuántas mujeres tienen que esterilizar al mes. ¿Ya?
Entonces, habiendo todos estos indicios y algo muy importante, ¿cómo es factible que en el año 95 haya habido un número determinado de esterilizaciones? En el año 97 casi se duplica o triplica el número. En el año 98, 99, donde ya la Defensoría del Pueblo hace las denuncias públicas también, baja el número. ¿Y cómo actualmente? Es decir, si uno habla que hubo una educación pues sexual, ¿no? Como para que la gente vea que la anticoncepción quirúrgica es un método más, ¿cómo actualmente es uno de los métodos menos utilizados? Entonces, esto te muestra también en la gama de utilización de un método, cómo en un momento es tan compulsivo que uno se pone a pensar qué pasó ahí, ¿no? Para que fuera tan compulsivo. Que probablemente fue una política pública. Claro, y donde se obligaba a la gente, ¿no? Claro, y en ese sentido, Aguinaga entonces estaría implicado en el proceso de investigación. Sí. Pero él tendría que, digamos, salir del cargo que tiene ahora, o cómo podría asistir a las audiencias, o sea... Lo que pasa es que él sí estaba asistiendo, eso no lo vamos a negar. Él ha ido a las diligencias que la fiscalía anteriormente lo citó. Uh-huh. Él ha asistido. Lo que sí va a pasar es que ya para la investigación, es decir, si ya se formaliza la denuncia y se abre un proceso judicial, si él tendría que renunciar a su inmunidad, porque él es congresista, es parlamentario, claro, y tiene inmunidad, para poder ser procesado en este tiempo, ¿no? Porque también hay que señalar algo. Como este crimen tiene todas las características de un crimen de lesa humanidad e internacionalmente está establecido así, acá sí la excepción de prescripción no puede entrar a tallar. Entonces es un delito imprescriptible. Entonces fácil, él podría luego ser, digamos, si él no renuncia a su inmunidad, luego él podría ser obviamente procesado luego de que ya no tenga la inmunidad encima, ¿no? Por ser congresista. Pero él, Marino Costa Bauer y todos los demás, ya en un proceso judicial se demostrará la responsabilidad que han tenido ellos o no han tenido. Digamos, ya ahí realmente se evaluarán las pruebas de cuánta responsabilidad tuvieron todos estos ministros que estuvieron en la época de Fujimori y todos los directores y los demás miembros de todo el Ministerio de Salud, ¿no? Y dime, ¿cómo así están ahorita organizadas las víctimas de esterilización forzada? O sea, ya se ha avanzado esto, se ha reabierto, digamos, el caso, está todo en la palestra pública, el fujimorismo ha saltado en contra de esto, pero las víctimas están organizadas, tienen abogados, ¿el Estado debe de proveerles algún tipo de asistencia legal o algún abogado? En fin, no sé, ¿cómo está la situación? Porque eso va a ser finalmente lo que va decidir y pesar... Sí, si el caso porque avanza, si hablamos de un proceso judicial donde haya igual oportunidad para ambas partes, no tanto los inculpados como las agraviadas, de acceder a justicia, bueno, no, lo que ha sucedido es que mujeres organizadas solamente están las mujeres de ANTA, que ellas sí son unas mujeres organizadas, que luchan años tras años. Las hemos visto bastante. Sí, a través de Hilaria Zupa, Esther Moyo, ellas están organizadas, las mujeres de Yamak, que son las mujeres también de Piura, ellas también son mujeres organizadas, pero a ellas las estamos nosotros ayudando en el asesoramiento, igual las mujeres de ANTA las están ayudando en ese aspecto, pero las demás mujeres en el país no están organizadas, muchas de ellas no tienen abogados. Si a mí me preguntas qué abogados he visto a nivel de litigio que hemos llevado nosotros, bueno, las mujeres de antes tienen al Instituto de Defensa Legal como parte de las personas que les está contribuyendo en su defensa. Nosotras, por el caso Mamerita Mestanza y por tres mujeres más, que Celia Ramos, Victoria Vigo y también una señora que por ahora solamente decimos sus siglas porque ella no quiere ser conocida, que es LBCHE. A ellas somos nosotras las que estamos defendiendo por ahora, ¿no? Nosotras sí desde DEMU lo que sí estamos contribuyendo es que más mujeres tengan acceso, por lo menos, a denunciar sus hechos. Por ejemplo, hay un distrito en Ayacucho, que es el Distrito de Independencia, que vamos a comunicar que ahora ellas ya pueden venir a Lima para que puedan denunciar los hechos, porque... ¿Ah, tienen que venir acá? Tienen que venir acá. Ahora, lo otro es que la fiscal sí tiene pensado, y eso hay que señalarlo, la fiscal tiene pensado viajar también, ¿no? Pero a eso se le suma otro problema que va a venir, que es que la fiscalía tiene que convertirse en una fiscalía ad hoc por el tipo de investigación que va a realizar, y la Fiscalía de la Nación tendría que derivar el presupuesto necesario para que esta fiscalía pueda viajar a todo el país. Ante eso, nosotros lo único que hacemos es, ya que
el presidente ha señalado que está a favor de que esta reapertura se dé y que las mujeres accedan a la Claro, justicia. al menos hay voluntad política del Sí. gobierno en ese sentido, Esperamos ¿no? que el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando el Ministerio Público solicite el presupuesto adecuado para esta investigación, se lo puedan brindar, ¿no? Porque realmente hablamos de un caso complejo y un caso que geográficamente es inmenso, porque es todo el país, ¿no? Bueno, Rosy, gracias por participar en Lo Justo. Gracias. Nosotros también estamos contribuyendo en la campaña, tratando de difundir el tema y esperamos que, como dice Rosy Salazar, bueno, el gobierno, ya que ha asumido la voluntad política, pues también asuma la voluntad económica de poder brindar el apoyo a esta fiscalía, ¿no? Nos vemos el siguiente miércoles. Rocío va a estar conduciendo, ya está regresando del viaje que ha hecho y bueno, nada, nos vemos el siguiente miércoles. Chao.